principales artífices, y sin el apoyo del ayuntamiento hubiera sido casi imposible realizar esto. Con nosotros tenemos aquí al alcalde, porque acaba de recibir una obra del artista que la han destapado, y fijaros lo que nos hemos encontrado. Buenas tardes, señor alcalde. Hola, buenas tardes. Estamos encantados de tanto arte, tanta belleza que nos rodea, y también de tanta generosidad, porque aquí nuestro amigo, el autor de la obra, ha tenido a bien hacernos un regalo al ayuntamiento, porque esto es un regalo y que hay que valorar mucho, porque es vecino, pero sabemos que es un gran artista, aquí está la prueba, pero también ese detalle que ha tenido para con la ciudad de Berja se lo agradeceremos eternamente, porque hay que ser agradecido en la vida. Señor Lupión, ¿este es el primer año que se realiza este tipo de exposición? Bueno, este tipo en concreto sí, este formato sí. Luego hacemos en el centro de usos múltiples, a finales de mediados de noviembre vamos a poder celebrar la segunda edición del Festival de Artes Plásticas, que de la mano de la Asociación Berja Arte y el Ayuntamiento el año pasado ya se hizo, y esto es una pincelada, un anticipo de lo que viene. Aquí cada autor tiene una obra, dos como mucho, y en la que, ya digo que a mediados de noviembre, pues podremos, cada uno de ellos tiene su espacio para hacer una galería de arte en toda regla, y que en la primera edición sorprendió, y animo a todo el mundo a que esté pendiente, porque la segunda va a ser mucho mejor. Bueno, tenemos aquí una exposición de las obras de los artistas, y ¿podría decirnos qué hay arriba también, algo? Bueno, esta es donde nos encontramos, en la Casa del Molino del Perrillo, que es el emblema de las casas palacio de todas las que tiene Berja. Más de 70 casas esparcidas por todo nuestro casco antiguo, una en manos privadas y otra en manos públicas. Esta concretamente es pública. Este es un edificio cultural en toda regla, alberga la biblioteca municipal, la sala de estudio, el archivo. Próximamente tendremos una sala expositiva permanente con la obra de uno de nuestros artistas más universales, como es Miguel Salmerón, y también alberga una recreación de la vivienda burguesa del siglo XIX, donde se han respetado pues los espacios, los muebles, el mobiliario, y es de verdad digno de ver. Y si tenéis oportunidad, aunque hagáis una pasada rápida, lo podréis ver, porque es que de verdad que es volver al principio, a mediados del siglo XIX, y ver cómo vivían la burguesía, en este caso virgitana, que nació por el esplendor de la minería. Pues después de explicarlo así, no tenemos más remedio que hacer una corta visita a ese espacio. Muchísimas gracias, señor alcalde. Un placer, y gracias por dar difusión a eventos tan importantes como este, que la cultura necesita que se esparza y que todo el mundo vea de que hay mucho arte, mucho y mucho que enseñar. Muchísimas gracias. Oh, sí.